Son de los micros, como se ponen al brinco porque pasas en la misma ruta. Ay, que ya, ah, ah, ese es lo que ese pasa. Es el problema, ese es el problema. Que sí. Iba a venir. Pero pues le quieren meter miedo al compañero. Sí, se pone bien acá a grabar y todo el mendigo mendoso ese. Pero los micros no les reciben a los de la tercera edad, a los de Villafán. No. Entonces hay que ser conscientes. Así es. Y digamos, fueran rápido, pero ¿cómo se vienen haciendo bien reyes en el camino? Haciendo, y se enojan de que está el trole, y cómo no quiere que la gente se suba en el trole. Los de Inapán toman este transporte, tienen que respetar sus adultos mayores. De aquí del metro hasta la marina, los micros se hacen 40 minutos. Y ahí va uno al pasito, se echa uno a las pestañas. No, y el servicio está más cómodo aquí. Sí. Y más económico.
y va a ser directo. Y más directo, seguro. Más económico, muchas cosas que a todos nos benefician. Sí. Y realmente más seguro para todos. Exacto. Para los de la tercera edad. Sí. Y madres de la tercera edad, y hay que ser conscientes con ellos. Sí. Pero pues ya ves, se ponen salvajes esos canijos, le quieren meter miedo. Traigo mi paro. Pero no, pues ya ve cómo me le puse y no se ve ni qué decir de qué ir a la parada, no, cómo se le pone. Pues sí, nos puedes tomar mil videos, pero la opinión de la gente es la más importante. Sí. Y ahorita los de tercera edad tienen prioridad. Es que la ruta 31 y la ruta 10 las están en riesgo ya de desaparecer. O se cambian a nuevas unidades de los camiones morados. Ajá, pero ni eso quieren hacer. Ni eso quieren hacer porque los permisionarios, los dueños de las micros, dicen no tenemos dinero ni nada que dar, que tenemos amor para dar. Imagino si son de la ruta. Si así nos quieren, nos pueden venir y decir, no, ¿qué vamos a hacer? Pues comprar nuevas unidades, camiones morados, que ya les digo, que le vienen a la gente. Además, este es directo y ellos hacen paladitas y escaladas también. O sea, hay para todos, hay para todos. Así van a andar con todos, señora, créamelo, así van a andar con todos, de seguro. Desde ayer que inició la ruta han de andar así de muertos de hambre, pues, ¿qué le hacemos? Así se ponen de salvajes. Sí. Imagínense si atacan al chofer y los demás, ¿qué hacemos? ¿A defenderlo? Sí. Pues sí, no vamos a defenderlo. Pero pues aquí una ventaja que tiene es que les castigan la ruta si le hacen algo a ellos. Ah, qué bueno, ya está seguro. Sigo derecho, sigue derecho.
ellos en ese bus y ya va haciendo paradas ahí en donde venía hasta Tepacate. Bueno, pues bien, ¿no? Te vamos a llegar a la marina. Sí, de acá, donde como más que podría hacer, ¿no? Sí, es que cuando la agarra un semáforo se va bien rápido, pero no creo en caso de que yo vea supervisores, sí. No les podría muy bien. No, sigas. Pero lo voy a enseñar otra vez. Thank you.
pero dice que piensa que thank you.
Sí. Y es directo.
es que yo no sabía, yo vivo quejando. Thank you.
Sí. Pero si se puede dar. Todavía viene, descansa.